Es preocupante que ante la crisis sanitaria, los niños en las comunidades indígenas estén siendo obligados a ir a clases, aseguró el diputado del Partido Indígena Yátama, Brooklyn Rivera, quien también denunció que el gobierno lleva información del COVID-19 a las zonas, pero para utilizarlo como medio de campaña política. Sí, están yendo a partir de este lunes, volvieron, ¿verdad? Aunque los madres no quieren y los mismos niños, pero hay amenaza que si no llegan van a perder su año y van a ser expulsados de las escuelas. Entonces ellos saben de la crisis sanitaria. Nosotros mismos que tenemos medios de comunicación comunitaria, ¿verdad? Emisoras comunitarias, estamos divulgando en los idiomas propios de nuestras comunidades, explicando todos los peligros que representa pues, esta epidemia, esta pandemia, de forma tal, tan informado y están siguiendo de cerca las informaciones que vertimos, ¿verdad? Claro, la gente del gobierno ha ido en las ciudades, algunas casas a hablar, pero siempre está en función de buscar votos para su partido. O sea, la vida no le interesa, ni la seguridad de las familias, más bien haciendo campaña. El diputado Brooklyn Rivera también se refirió a la situación de invasión de colonos en las comunidades indígenas del Caribe. Imagínate, está la presencia del ejército ahí. Pero en vez de proteger a las comunidades, hacen amenazas a los líderes comunitarios. Ahí que no pueden actuar por sí solos las comunidades, que ellos saben que están los colonos ahí armados en la zona, y el ejército no lo persigue, pero sí le intimida, asedia constantemente a los líderes comunales que están ahí ellos haciendo la denuncia. De forma tal, la seguridad ciudadana no existe, mucho menos la seguridad jurídica de la propiedad para las comunidades indígenas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.